Muy buenas a todos, seguidores de GTE, soy Erika Gómez y como ya estáis acostumbrados, hoy os traigo una nueva guía de armas, con una de las armas más usadas en el juego, por su gran efectividad y fama. Vamos a ver qué tal va el Scarily. El Scarily es un fusil de asalto belga diseñado por la compañía FN para el Soco. Cuenta con dos versiones, el Scar-H, que ya conoceréis del Modern Warfare 2, que es la versión con cañón pesado y mayor calibre, y el Scar-L, del que venimos a hablar. Cuenta con una munición de 5,56 mm, usual en armas de alta precisión. Supongo que muchos ya lo conoceréis de películas, pero sobre todo de videojuegos, como en el anterior Modern Warfare. Tras esta pequeña introducción, vamos con el análisis en Modern Warfare 3. El Scar-L es un fusil de asalto disponible desde el nivel 5. Es uno de los fusiles de asalto más usados del juego, porque cuenta con unas características muy equilibradas y se desbloquea al principio. Tiene un daño moderado alto, matando de 3 balas al cuerpo y de 2 a la cabeza, todo esto en distancias cercanas. Y de lejos serán 4 balas al cuerpo y 3 balas a la cabeza. Tiene una cadencia de fuego que no sobresale, de 750 balas por minuto, pero esto es necesario en un arma con tanta precisión. El retroceso es muy leve y presenta una mira de hierro para nada molesta. Bueno, como habréis observado, de momento no hemos dicho ninguna pega hasta ahora, así que vamos con la mejor combinación de ventajas, accesorios y competencias para esta arma. Como primera ventaja, carroñero, prestidigitación serían las más adecuadas. Es un arma para hacer largas rachas de bajas, y carroñero nos vendrá muy bien, ya que la munición de la escalera se va en un suspiro. De todas formas, y aunque el tiempo de recarga no sea excesivo, prestidigitación os hará la vida mucho más fácil. En el segundo slot, elige línea dura o escudo protector, para ayudarte con las rachas largas. Y por último, en el tercero, tendremos algo más de elección. Aunque sea un fusil de asalto, es un arma muy potente y versátil, por lo que podríamos usar cazador. Por el otro lado, si jugáis como se debe jugar con un fusil de asalto, la mejor elección sería sin duda tirador, para visualizar enemigos a mayor distancia. Puntería estable no nos será muy útil, debido a la gran precisión de este arma. Como accesorios, el mejor es el silenciador, que prácticamente no tiene efecto negativo en este arma. O si queréis, una mirilla, para mayor precisión. Ojo, si os ponéis una mirilla, usad retroceso como competencia, ya que el arma se desviará un poco más, especialmente si es una mirilla COG. En otro caso, también podéis elegir retroceso u otro tipo de competencia que también os guste, como podría ser temblor, para combate cercano, o estabilidad, para lejano. Si queremos dejar fuera de combate a varios enemigos seguidos sin necesidad de recargar, cargadores ampliados son también una buena opción, y la combinación de estos junto a un silenciador hace de la SCAR un arma silenciosamente mortífera. En resumen, el SCAR-L se ha ganado una muy buena fama en este juego. Es totalmente recomendable para todos, novatos y veteranos. ¿Por qué? Porque tiene de todo. Es versátil, potente, eficiente. Su gran potencia y precisión la hace una de las mejores opciones en casi cualquier ocasión, dándole un plus de eficiencia en distancias lejanas, pues un poco retroceso. Le ponemos un muy muy merecido 9 porque está muy equilibrada, y no llega al 10 por su escasa potencia, en comparación a su hermana, la Scar-H. Aún así, está en nuestro top 5 de las mejores armas del juego. Recordad que siempre recomendamos usar todas las armas, no solo por diversión o curiosidad, sino también para exprimir al máximo el juego. Aunque bien es cierto, esta ligera pero eficiente arma exprimirá de por sí a tus enemigos. No os perdáis el próximo episodio de la guía de armas, con la modelo 1877. Solo en GTE.